Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Oye, me gusta la música de la cortinilla de entrada. Está padre. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de confianza, Estereotipos, en este jueves 12 de mayo del año 2022, después de Jesucristo. Luis Ernesto González García, ¿cómo estás? Me gustó, tengo que reconocerlo, Okay, A mí también sí, tuvo media. me gusta la música de nuestra cortinilla, me pone de muy buen humor, o sea, Sí, creo la que neta estuvo medio mamila eso, pero bueno. A ver, entonces, espérate. cierto, 2022, año de después de Sí. Jesucristo. Después de Jesucristo, pues sí, es BC. Hola Heidi, ¿cómo estás? Pues bienvenidos a todos los que nos están empezando a sintonizar en este jueves. Oye, tío, hoy es día Dígame de usted. comunicólogo. Así es. Pero ¿sabes qué? Qué Ya pena los una que no lo cosa. son, va. No, te voy a decir una cosa, ¿qué onda? ¿Sabes qué es el México? Nada más se celebra en México. Sí. Ay, bueno, Nada pero no, más. no, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en España, que son dos lugares que lo sé, no existe la carrera de comunicólogo como tal. No, no existe. Entonces, por eso no celebran el Día del Comunicólogo, porque no existe la profesión como tal. Y en México Exacto. sí, pero bueno, pues hay que aprovechar. Tú eres comunicólogo, Ana, nuestra estereoproductora, es comunicóloga, yo soy comunicólogo, bastantes de nuestros invitados han sido comunicólogos por una u otra circunstancia de la vida. Así se me vienen a la mente nuestra invitada de la semana pasada, Sophie Goldberg, es comunicóloga, Tamara Trotner es comunicóloga, Martín Hernández es comunicólogo, Iñaki Manero es comunicólogo, y no me María acuerdo Amelia. si María Amelia es comunicóloga, Sí. Pamela Yan es comunicóloga. No sé, y ahorita lo podemos nada más corroborar, si no me acuerdo muy bien si nuestro invitado de hoy, Edgardo, también sea comunicólogo, no me acuerdo, Ahorita le preguntamos, pero ahorita le ahorita le preguntamos todo preguntamos. fuera como ese. ¿Celebró bien usted a su mamacita? Sí, pues tranquilo, es un día, es tranquilo, bien, o sea, tú, bien. Sí, comí bien. La verdad, comí bastante bien en Ah, casa. eso sí, yo comí muy bien en casa de mi mamá, la verdad. Yo no comí en casa de mi mamá, yo comí en casa de una de las hermanas de mi esposa, donde celebramos a su mamá y a la suegra de la hermana de mi esposa. Y Ok. después en la noche fui a ver a mi madre. Y el domingo voy a ir a desayunar con mi madre. Entonces va a estar, pues, a toda Ah, muy madre. bien. Muy Muy bien, mal. eso me gusta. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, porque apenas fue este martes y, oye, venía en el coche escuchando una noticia que es realmente importante para nosotros, ¿o no? Descubrieron entre 300 científicos de diferentes partes del mundo, ahora sí que es una gran colaboración, descubrieron el hoyo negro más grande dentro de la Vía Láctea. Y gracias a ese descubrimiento, se corroboró la teoría de la relatividad de Albert Einstein y estaba yo pensando, o sea, no sé exactamente cuál sea la teoría de la relatividad, no, no me Pe pero siento, ya se corroboró. pero ya la corroboraron, fíjate, qué interesante. Y bueno, el doctor que es director del telescopio, un telescopio que está en Puebla, que se supone que es bueno, explicaron que es un telescopio ultra preciso. En colaboración con otros 8 telescopios alrededor del planeta, Sí, yo. descubren evidencia, o sea, la evidencia de la ubicación y de la dimensión. Nada más dice que es como 400 millones de veces más grande que el Sol, Está este hoyo negro. pequeño. Mira, es curioso cómo todo al final nos va a llevar al cine, porque ahorita que dijiste lo del hoyo negro, me acordé de la película de los 80s que se llamaba El hoyo negro con Anthony Perkins, una película de Walt Disney. Muy lúgubre, muy oscura, muy tétrica. Quisieron competirle algo con Star Wars y fue como de ¿a qué le estabas tirando? Pero quiero aprovechar porque, mira, ya entró, bueno, hay mucha gente a la que quiero saludar, Ana María García François, Jorge Antonio Hernández Bar. Me encanta que ponga el nombre completo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho George, Sí, pero leo Jorge Antonio Hernández Barba, que Diego dices, Argos, ay, Fernando Vargas, ¿cómo estás, Fer? Bienvenido a Fernando Estereotipos. Vargas, Jorge Borbolla, Carlos Bárcena, Fernando Estrada. Camilo, quiero ver cómo se pronuncia. Camilo Creal, Creal o Creal, Cereal. ¿verdad? O a lo mejor era Creal, creo Cereal y yo. se equivocó. Ok. Pero Pero quiero, ahorita que bienvenidos. vi a Diego Argo, tú que tienes muy bonita voz, chochos, mañana es cumpleaños de Diego Argo.
Entonces, ¿cómo ves que le Felicidades, cantabas las Diego. mañanitas? Aunque sea un poquito. No, no, Poquito, un no, ya sabes que poquito. no, 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 le mando un fuerte abrazo a Diego. Un Diego, que los poquito. cumplas muy feliz, que sea, no, no, no va a pasar, que sea un gran año, que sea, bueno, un gran día primero, el día de tu cumpleaños, que te celebren mucho, y sobre todo que sea un gran año para ti. Muchísimas felicidades. ¿Cuántos cumplirá? ¿Unos 23? No, 25. 25. Se ve más joven, 25. buen Diego. Hace Se ve tiempo que más no lo joven. ves. Hasta ya lo han estado corriendo sin aceite, ya se empiezan Y a en, y, oye, notar y, en, los. y en Sí, terracería. en aceite y sin aceite y con terracería, además. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero Oye, mira. ¿quién será iCamera? Nos está ¿Cómo? viendo iCamera. No ha de ser tu cámara, güey. O No, sea, no, porque no. a mí no No, me aquí aparece, hay dice, cámara. fíjate, aquí dice, fíjate. Ahí dice iCamera. Güey, no veo nada. O sea, me acercaste el teléfono y no se lee nada, de verdad. No, pues sí, pues nos está viendo una persona que se llama o sea, I de ojo, cámara. Mira, Y fíjate, dice. dice, ahorita que hablas de iCamera, dice Diego Argo, dice gracias, Y corazoncitos, aparento y dice 26. que aparenta 26, con sus abrazos soy feliz, gracias por tanto, o sea que no creo que quiera escuchar tus mañanitas. Por eso Solo por eso se digo. las deberías de cantar, es de no, ahora no, no. No, no va a Decirle, pasar, no va a pasar. últimamente es nuestro programa, no el tuyo. No, pero además te voy a decir una cosa. Ahorita que estábamos hablando del descubrimiento este famoso, yo venía pensando en el coche que pues en el mundo y en México particularmente, nos estamos preocupando ahorita que por el espacio aéreo, que si hay muchos aviones. Ayer volvió a haber otro incidente en el aeropuerto, otro más. El Otro. sábado hubo uno, Hasta que pero haya ayer un hubo macro otro. accidente, no van Sí, a parar. eso va para. Mira, y no lo Y va a ser deseo, culpa de Fox y de Calderón, vas a ver. exactamente. Van a ser culpa de los. Pero lo que te quiero decir es, fíjate cómo cada quien se preocupa por sus cosas. Unos nos preocupamos que es que por el espacio aéreo, que es que por tres aeropuertos, que Y es que otros por un por. agujero Y negro a no sé otros por un cuántos agujero. cientos de años luz de distancia. 11 mil millones de años luz. Ahí está, a la vuelta. Es el momento que ahora sí que estamos tocando temas, parece como loco, ¿no? Pero son temas de película. Y si vamos a hablar de temas de película, no me voy a esperar más tiempo y vamos a admitir a Edgardo Reséndiz, porque ya antes de empezar el programa ya estábamos clavados hablando de cine. Entonces, pues, ya Kenny, sigamos con oye, el. que además mi trabajo nos cuesta clavarnos en el cine. Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. Oiga, yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes otra vez. De verdad que es de las grandes satisfacciones que encuentra uno en estos tiempos. Oye, qué padre. Gracias. Ya con eso ya la hicimos, ya se acabó el programa para los demás, nos quedamos platicando entre cuates. No, es más, es tan rica la plática que tenemos, que evidentemente es una plática entre amigos, y la gente tiene el placer de poder verla. Es de los programas, me atrevería a decir. Que hay un momento en el que ni nos acordamos que hay gente, ¿no? O sea, estamos tan clavados en una plática de cuates, en una Ya plática tan sé, ya rica, sé. que te olvidas de la gente, pero aún así a la gente la queremos mucho. Ya sé. Es Oye, decir, pues, feliz, muchas gracias por invitarme, de verdad. Ya estaba yo contando las horas para estar otra vez aquí. qué emoción. Neta, neta es un orgullo, y un honor. Mil Y gracias. pues, lo mismo digo, neta, es un orgullo que estar aquí con ustedes en el programa y que además que me consideren. Eso es maravilloso. Oye, Edgardo, una pregunta porque surgió ahorita. Tú, la primera vez que estuviste con nosotros, obviamente nos platicaste de tus andaduras para llegar hasta donde estás hoy en día. Nada más por recordar, ¿tú eres comunicólogo de carrera? Sí, yo soy comunicólogo de carrera. Ah, entonces Estudié a pues Universidad de felicidades. Montana. Ah, Muchas también gracias. a ti Pues, felicidades porque hoy es el día de los hoy es comunicólogos. el día de Ay, verás. comunicólogos. Ay, Sí, muchas señor. gracias. Pues felicidades para los comunicólogos, para todos Pues, los a ver, comunicólogos. vamos a felicitar. Como si fuéramos políticos, felicidades, 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 felicidades. felicidades, Sí, felicidades. felicidades a todos. Oye, qué padre. Yo no Bueno. sabía que había un día de los Hoy comunicólogos. es el día del comunicólogo, Sí, sí. hay día hasta de abogados. ¿Por qué no va a haber Pues, del comunicólogo? o sea, sí, ¿verdad? Ya, ahora ya le dan un día a cualquiera. Claro, sí. Oye, Edgardo, estábamos antes de empezar el programa, ya nos empezamos a clavar con el cine y empezamos con un tema muy interesante y pongo a la gente un poco en contexto. Nos platicaba Chochos que estaba platicando con su hijo, que tiene 11 años, Chochos. 12 acabo de cumplir, 12 12. años, 12 años. Pero parece de 11, es muy jovial. Pero los 12 años de hoy equivalen a 18 de nuestro tiempo. Fácil, Por lo menos, fácil. por lo menos. Y curiosamente, su hijo le preguntaba o le decía, papá, recomiéndame más películas de los 80, porque le gustan las películas de los 80. Mucho. Y ya comentabas que Pero, había tío, te visto voy a las interrumpir. típicas, ¿no?
Dígame. Te voy a interrumpir, tío. ¿Tú crees que los 80 son los nuevos 70? O sea, voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros estábamos mucho más chavitos, había muchos como, no en el tema del cine, sino en muchas cosas, como que los 70 eran como replicados. Y hoy lo que se está replicando es la década de los 80. ¿Sabes qué pasa con las décadas? Que en los 80 fue la última década verdaderamente propositiva que hubo. Totalmente cierto. De acuerdo. Porque a partir de los 80 empezaron a reciclarse cosas. A partir de los 90, perdón. Pero los 60, 70 y 80 son décadas que propusieron movimientos, que propusieron una manera diferente de ver el mundo, en donde se revolucionaron las modas, la cultura popular, todo. Y a partir de los 90 empieza el reciclaje, un reciclaje que no se ha terminado. No. Que no lo había visto, pero tienes toda la razón. Toda la razón. Yo incluso no me atrevo a decir que los 80 son los 70, precisamente por lo que dice Edgardo. Propuso tanto los 80 en sí mismos, como los 70 en su momento, como los 60 también, que no los echaría una década atrás. Incluso en algunos momentos, y nos pasó ahorita que comentábamos películas, hay películas de los 90 que te remiten más a los 80 que a la década de los 90. Claro, y es correcto. Más, te voy a decir una cosa, 60, 70 y 80 fueron décadas que fueron políticamente muy incorrectas. Los cineastas, los músicos, o sea, todo el mundo se atrevió a mostrar, a hablar, a abordar temas que no se abordaban, ¿sí? Y sin miedo. Cosas que ahorita ya no podrían hacerse porque ahorita, ay, no lo sabemos ni para dónde los hacemos, porque dijiste esto, ay, ya ofendiste a estos. Y dijiste esto otro, ya ofendiste a aquellos. O sea, sin lugar a dudas, por ejemplo, el Pedro Almodóvar de hoy no podría ser muchas de sus primeras películas. No. Mujeres al borde de un ataque de nervios, no habría manera que la hiciera. No, déjate, las que van más atrás. Sí, no. Entre tinieblas, ¿qué he hecho yo para merecer esto? La de la pasión, la ley del deseo. Ninguna se puede. Ninguna de esas, incluso hasta la misma de Lucy Bombom y las chicas del montón. Claro que no. No hay manera, ¿no? Y curiosamente, gracias a que pudo hacer ese cine, evolucionó a ser el cine que está haciendo ahora. Y hace, a mí me gusta mucho lo que hace Almodóvar. Y la última que vi que me gustó muchísimo, la de Madres Paralelas, sí hubo un momento en que dije, ok, es muy buena película, es muy fuerte, en varios niveles de lectura es muy fuerte, pero extraño al Almodóvar retador, al Almodóvar rebelde, a transgresor, ¿no? Y al humor de Almodóvar. O sea, por ejemplo, aquella canción de Joaquín Sabina de Quiero ser una chica Almodóvar, hoy la oye alguien y no entendería por qué quiere ser alguien una chica Almodóvar, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Yo creo que el asunto aquí es que esta corrección política ha hecho que se pierda tanto la frescura de las cosas. Bueno, les platicaba hace un ratito, acabo de volver a ver en una plataforma Pretty Woman, que ok, es una película de los 90s, sin embargo, no se podría contar ahorita por la manera en que está vista, la manera en que está romantizada la prostitución, pero a su vez se abordan algunas cosas que ahorita no se puede porque alguien saldría ofendido, ¿no? Sí, el máximo galán, el ícono de los galanes de los 90s, como fue el personaje de Richard Gere en Pretty Woman, hoy lo linchan, hoy lo ponen en el zócalo y lo despellejan vivo. Por supuesto, pero así todo, o sea, todo, todas las, por ejemplo, tú podías ver en aquel tiempo, había, voy a decir una cosa muy horrible, pero había películas en donde todos los personajes y las problemáticas tenían que ver con la gente de piel blanca, ¿sí? Sí. Ahorita, para que no se nos ofendan nadie, entonces hay que meter de todos los colores y de todas las razas en las películas, sí, aunque no vengan al caso. En Eternals, mejor, ¿no? Por ejemplo. Pero Eternals tiene una justificación, bueno, por cómo surgen los héroes, porque ahí sí puedes decir, mira,
Vamos a hacerlo variadito. Sí, pero está armado como sí, dice. O pero, sea, pero lo veo más grave, por ejemplo, en el caso de las nuevas del Hombre Araña. Flash Thompson también es el personaje que siempre estuvo amedrentando al Hombre Araña y era el típico bully, redneck, güero de ojos azules, galán, campeón de fútbol americano. Y en las nuevas del Hombre Araña es un cuate de tipo más hindú, en una escuela de genios, y que nada más es insoportable el chavo. Bueno, pierde la esencia. Te voy a decir una cosa. En esas películas pueden hacerlo porque son universos fantásticos. Pero ya cuando te asomas a películas que de repente hablan de un momento histórico determinado y te ponen una multiplicidad racial en la corte inglesa del siglo XVII. Dices, sí, no manches. O sea, que no viene el caso. Bueno, no puede ser. Está el caso de la serie Brighton, o no sé cómo se llama, yo no la he visto, que está en Netflix, que sí, es como de la época de Luis XVI, pero bueno, está como ambientada en Inglaterra en el siglo XVIII, o en el, sí, debe ser el siglo XVIII o el siglo XIX, y ponen de todas las razas, o sea, hay gente negra, hay gente blanca, hay gente asiática, y tú dices, híjole, y lo están haciendo yo creo que por cubrir ese... Por llenar cajitas. Checklist, exactamente, por llenar las cajitas. Yo te voy a decir. Y hay una serie de Ana Bolena en la que Ana Bolena va a ser negra. Pues es lo. Que se llaman La raza es negra, ¿eh? La raza es negra. Pero espérame, por eso, pues es el tema de la sirenita. La próxima sirenita es negra. O sea, y. Pero ahí sí se la compro, Edgardo. Al fin y al cabo no conocemos las sirenas de qué color sean. No, pero. Pero Ana Bolena sí era blanca. Pero la historia es de una persona en el norte de Europa, entonces. No sí, sé no. si. O sea, a ver, no estoy diciendo no debe de ser negra, pero no sé. No Mira. Sé si lo hacen para ser complaciente. O sea, todas las películas de Disney que han sacado, Encanto, Coco, todas estas, las hacen para llenar esos claro. huecos, o no sé cómo llamarlo. A ver, yo creo que lo políticamente correcto va a tronar en algún momento. Es un globo que se está inflando. Y va a reventar. Ay, ojalá. Ojalá, sí, claro. Yo también lo digo. Y voy a poner un buen ejemplo que fue el remake al cual yo no le tenía ninguna esperanza y que me acabó gustando más que el original, que fue la de West Side Story. O sea, West Side Story, a diferencia de la original, ahora sí la hicieron como debía de haber sido hecha la original. O sea, ahora sí los puertorriqueños son puertorriqueños, los irlandeses son irlandeses. Mm-hmm. Pero no es el puertorriqueño llevando un nivel de vida que no correspondía al puertorriqueño de la década de los 60 en Estados Unidos, sino el puertorriqueño en esas características. Entonces, cuando se den cuenta que no es una ofensa hacer una película histórica con la realidad que se vivía, entonces yo creo que van a empezar a entender esa realidad, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es una realidad. Claro. Pero... digo, son garbanzos de a libra. Yo también estoy de acuerdo, Amor sin barreras, que ahí ya vemos un approach mucho más realista al tema del musical con las desigualdades sociales, etcétera. Me parece que está bien, vamos, que está mucho mejor que la versión del 59, que de repente dices tú, pues sí, es que pero... Es que yo creo que ahora es más fácil conseguir puertorriqueños en Nueva York. ¡No! A ver. A lo mejor antes estaba más difícil. Oye. Mira, espera, nos están preguntando si van a hacer recomendaciones. Yo voy a empezar con una recomendación, porque hoy mi idea de hacer recomendaciones no era hacer las recomendaciones de mis películas favoritas de toda la época, porque aparte la gente que nos ve ya sabe cuáles son. Incluso este año, déjame presumir, tuve la oportunidad de mis dos películas favoritas, ver una por segunda vez en pantalla grande y la otra por primera vez en pantalla grande, que fueron El Padrino y Casablanca, ¿no? O sea, son de dos sueños hechos realidad. Pero voy a empezar con una que el tema tiene que ver directamente cómo se trataba a la gente de raza negra, cómo se aborda de alguna manera el tema de la homosexualidad y de la corrupción. Un clásico de los 70s, de 1973. Una de las mejores actuaciones, quizás, de Al Pacino, que es Sérpico. Sérpico la acabo de ver hace relativamente poco y dije, es una obra de arte, es una maravilla, es dura, es muy realista,
ubica muy bien el cómo se veía el mundo en ese momento y es totalmente incorrecta en lo político, ¿no? En ese sentido. Claro, bueno, también en la década de los 80s hizo William Friedkin, el director del Exorcista, hizo con Al Pacino precisamente una película que se llamaba Cruising, que es total y absolutamente incorrecta, pero es una de las mejores Con Michelle Pfeiffer, películas. si no me equivoco. No, no, Cruising es una, él es el único personaje El único famoso. de un detective, o sea, un policía de Nueva York, que se mete a buscar a un asesino en serie de homosexuales. Ah, ya, cierto, Y que tiene que ya sé ver cuál es. con las prácticas sadomasoquistas. Es una película tremenda, tremenda en el sentido de que era totalmente transgresora, fortísima, fortisísima, y que, pues, los grandes estudios. Es una película de Warner Brothers, pues la estrenaron, traía Al Pacino, William Friedkin, el director del Exorcista, órale va, y la película le fue bien, y era tanto que obviamente generó todo el tipo de controversias, al grado que tenían que poner un disclaimer al principio de la película diciendo que no pretendía la película ser una descripción que generalizara al ambiente homosexual de Nueva York, pero que trataba un tema que era importante tratar. O sea, esa película ahorita no se puede hacer, pero no sé, o sea, porque era muy fuerte. Sí, no. Ahorita, con eso de que todos los estudios le tienen pavor a una clasificación R, todo el mundo quiere hacer PG-13, entonces, pues la bronca es que matas, pero no hay sangre, Claro. decapitas, pero no se ve, A hay ver. sexo, pero tampoco, nomás se sugiere, ¿no? Tío, yo no sé si tú y yo vimos una película cuando estábamos en la universidad que se llamaba Kids, ¿recuerdas? Sí. Que O sea, era, esas hablaba sobre películas. la droga, era de la misma época de Trainspotting, eran muy de la línea. Exactamente, esas películas, como bien dice Edgardo, ya está difícil verlas, ¿eh? O sea, Kids, Trainspotting, ver ese tipo de cosas, yo creo que ya no está tan sencillo. Yo te quiero preguntar una cosa, Edgardo. A ver. A ver, ¿cuál crees que sea el futuro de las salas cinematográficas? O sea, con todo el rollo, digo, ¿para qué? Digo, sabemos que el streaming está todo lo que da. ¿Tú crees que haya futuro? ¿Crees que se vayan a acabar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en unos 5 o 10 años? En 5 o 10 años creo que las salas cinematográficas van a seguir existiendo, pero de alguna manera se van a sofisticar mucho más en ¿Más? darle al espectador una experiencia cinematográfica que no la pueda tener en su casa. O sea, te van a hacer piojito aquí. O sea, O ya sea, no, ya es que, ¿ya qué más te pueden hacer? ¿Qué más te literal, pueden dar? literalmente van a tener que volver, o sea, la tecnología de proyección y de sonido, la van a tener que refinar todavía más para que valga la pena, El pago ¿sí? del boleto. El pago del boleto y el decir, ok, mejor la veo en el cine en lugar de verla en mi casa. Es que te voy a decir Que es una una cosa. decisión difícil ahorita, ¿eh? Es que te lo pregunto porque vi los cortos de Avatar y entiendo que va a ser en tercera, o sea, a ver, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero dicen que va a ser en tercera dimensión sin la necesidad de usar lentes. Pues ¿Cómo? No me pregunten, ¿eh? no lo dudo porque James Cameron es capaz de todo eso. Ya, o sea, su anterior película de Avatar, bueno, Avatar, Ajá, la su uno. película más reciente, o sea, fue la mejor película en tercera dimensión realizada hasta la fecha. Hasta la Es fecha. impresionante y la técnica. Yo me acuerdo, hay una escena en la que está uno de los aviones de Avatar volando, obviamente está en primer plano, y logras distinguir la distancia, digamos, entre tú, el parabrisas, el cuate que está manejándola, él y lo que hay atrás de él, ¿no? O sea, realmente te da esa sensación, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgardo, no recuerdo al día de hoy otra película, por más que la hayan querido vender en 3D, que diera esa experiencia que daba Avatar. Yo sí creo que Yo Avatar creo es un que antes y un después. yo lo que creo que va a pasar es que tecnológicamente hablando, los cines van a tener que ir cambiando.
porque te van a ofrecer una experiencia que de verdad no te la va a poder dar tu casa por mejor equipo que tengas. A veces, créeme que a veces la diferencia de experiencia es tremenda. Digo, yo lo veo, me ha tocado a veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Belfast, la película de Kenneth Branagh. Cuando estaba a punto de llegar los Oscars, no había otra manera de conseguirla más que, bueno, estaba en las páginas alternativas o iTunes en Estados Unidos. Entonces yo tengo una cuenta de iTunes en Estados Unidos, entonces compré la película para verla, ¿sí? Y ¡wow! Que me encantó la película y toda la cosa, la vi en mi casa. Cuando se estrena en salas, fui a salas a verla. Y por desgracia la experiencia no era igual. Claro. O sea, no, el sonido no se comportaba igual, etcétera. Había gente atrás de mí comiendo y platicando y etcétera. Entonces decía yo, pues por Dios, la experiencia, la brillantez de la pantalla no era la misma, obviamente, que la que tengo yo en mi casa. Entonces, si está cañón, el superar en algunos casos esa experiencia. Mira, a mí déjame, la voy a poner al revés, a mí me pasó algo muy curioso. Yo cuando fui a ver la de Batman, la nueva, que además es una película muy oscura, y tuve la suerte de ir a ver a una pantalla de las de grandes, o sea, de las de verdad grandes. ¿IMAX? No, de las Macro X. La sala grande, ya, las Macro X. Y la disfruté muchísimo las dos veces que la vi seguidas. Y ahora que la estrenó HBO Max, dije, vamos a volverla a ver. Y no fue igual. O sea, ya no, la experiencia que había vivido en el cine, en gran formato, ya no la sentí. Yo creo que también puede influir el cómo fue tu primer acercamiento a ellas, ¿no? No, y además hay películas que están hechas para verse en pantalla muy grande. 100%. Y claro que ahí está la experiencia. Tú, o sea, por ejemplo, si tú ves una película grandotota de Marvel como Avengers Endgame, en el cine era un gran espectáculo. Agárrala y vela en plataformas ahorita. Y obviamente la película se hace chiquita. Sí. O sea, por ejemplo, que sea tu pantalla. Ahora que va a salir Top Gun, ciertamente voy a ir al cine a verla porque el audio sobre... Mira, más por que... Tom Cruise, güey, lo tienes no, que bueno, ver en grande. También. Pero lo que te quiero decir es que más que la imagen, el audio, o sea, el que te estén pasando por acá atrás los sonidos de todos los aviones y todo, es una experiencia. Ahora que salga Avatar, bueno, va a salir hasta diciembre, pero cuando ya le van a, después de ver el tráiler, creo que ya no se va a llamar Avatar, se va a llamar Aguatar. Aguatar. Como ahora es por ¿sabes qué pensé? Te digo qué pensé. Que ojalá no le pase lo que le pasó a Kevin Costner con Waterworld, que fue un fiasco. Yo decía, híjole, de verdad que le vaya bien este cuate. El comparar a Kevin Costner con James Cameron. Espérame tantito. Es como comparar a, no sé, güey, Charles Chaplin con Adrián Uribe. No, güey, ¿qué pasó? No, espérate. Kevin Costner había hecho algo bien. Bueno, sí, había hecho Danza con Lobos. ¿Qué pasó? Sí, en ese sentido tienes razón. No, lo que no quiero es que de verdad no vaya a ser lo que la gente espera, pero bueno. Bueno, ojalá, mira, yo la verdad es que ahorita que lo dices, me puse a pensar, me dan miedo las películas pasadas por agua. Por eso digo. Sabemos qué puede pasar. Sí es cierto. Curiosamente iba a mencionar una película que a mí me daba mucho miedo por el aspecto agua, que fue la de Aquaman. Y creo que rescataron muy bien el tema del agua. O sea, lo supieron rescatar. Pero te quiero hacer una pregunta, Edgardo, porque ahorita que nos preguntaba la gente que recomendaciones. Hay gente que automáticamente a ciertos géneros les dice que no, ¿no? Hay gente que dice, tal tipo de películas no las veo. Y se pueden perder buenas películas de verdad. Y voy a tocar en particular el tema de las películas de superhéroes. Si tú ahorita le dijeras a la gente, tienen que ver 3 películas de superhéroes, ¿cuáles les dirías? 3 películas de superhéroes. Bueno. Las 2 de Avengers... Infinity War y Endgame. Esas 2, así me parece que es el punto culminante del cine de superhéroes. Pináculo. Sí, claro. Así.
A ver si coincidimos. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. La que salió en HBO. Ajá, neta. La que salió en HBO, o sea, la de revisión, él. La de verdad. Que me parece. Oye, una película. ¿Dónde dejas al Caballero de la Noche? Pues no, lo que pasa es que, fíjate que con los Batman, a mí este último Batman me encantó. Y los del Caballero de la Noche me encantan todas, pero ajá, si tengo que tomar una nada más. Ok, ok. Busco una que tenga muchos superhéroes para que me. O sea, que tenga. Que tenga ya, varios, ya, ya, ¿no? Que o sea, tenga porque, más volumen. Porque también te sí diría, está la Mujer Maravilla, que me parece una joya la película. Pero como no puedo elegir una de ellas, entonces dije, bueno, pues entonces una de donde estén todos. No, pero además la de Zack Snyder es visualmente es perfecta, ¿no? Oh, y si ves la versión a blanco y negro, mejora. Y narrativamente es una maravilla, pinche. Sí, sí lo es. La película. Sí, sí, sí. No, está bien, no, está bien. No, no, puedes decirlo. Acuérdate que aquí quiero. El programa es políglota, hablamos varios idiomas. Lo que pasa es que yo, además, digo, soy de la Academia de Cineza. Puedes decir todas las que quieras, ¿eh? No importa. A ver, dentro de ese cine de superhéroes que está ahorita tan de moda por un lado y por otro lado tan estigmatizado, una película que a mí me pareció maravillosa, ¿la pondrías como cine de superhéroes? ¿Joker? ¿El Guasón? Sí, bueno, porque es el origen del personaje. Sin embargo, está. A mí lo que más me gustó del Guasón fue que está sacado del contexto de los superhéroes para humanizarlo, para darte al ser humano detrás del personaje. Y es una maravillosa. Una joya. O sea, es una joya, es una reflexión sobre la violencia del mundo, pero increíble, ¿no? O sea, la sociedad, un montón de cosas, ¿no? Es durísimo. Me parece que es una de las películas más inteligentes que se han hecho. Partiendo de que, o sea, su materia prima es un superhéroe. Bueno, un personaje de una historia de superhéroes. Mm-hmm. Claro. Sí, sí. A ver, chochos, si tú tuvieras que recomendarle ahorita a la gente, te la voy a poner difícil. A ver. Una película para niños que sea diferente. O sea, que digas, vale la pena ver. A lo mejor no es la mejor, no es la peor, pero dices, esta película véanla porque ofrece algo distinto. Wally. O sea, ¿verdad? Wally es súper reflexiva. Wally parece, digo, que de hecho, yo cuando llegué a ver a Wally a mis hijos me dijeron, ¿qué es esta madre? O sea, porque no hablan en los primeros 50 minutos, pero es. Pero tú, es, Wally, o sea, Wally con tus hijos la viste en la tele. No la pudiste ver no en me el acuerdo, cine. No, no me pues acuerdo. ¿Es el 2008? Sí, tiene razón. ¿Fue del año que yo me casé? Pero lo que te quiero decir es que la reflexión de esa película es profundísima. O sea, es. Si no hacemos algo, nos va a cargar el payaso, pero feo. Entonces, sí, creo que esa. Si me preguntas, esa. Fíjate que yo me voy a mí me para niños me gustan los cuentos. Y yo en ese sentido me iría a una película de Richard Donner que se llama El hechizo de Aquila o Lady Hawk. Lady Hawk. Esa sí es con Michelle Pfeiffer. Con Michelle Pfeiffer, sí. Michelle Pfeiffer. Rutherhauer y Matthew Broderick, que es un cuento finalmente. O sea, es un cuento tan incorrecto como los cuentos. Los cuentos originales, o sea, dice Heidi Espinosa, todos los cuentos tienen un fondo trágico, todos, no hay uno que no. Entonces, es un cuento, tiene todos los elementos, pero es una belleza de película. Mira, yo me acuerdo de esa época, había una que se llamaba Hawk el Invencible, con Jack Palance, que era el malo. Sí. Me acuerdo que la veía muchísimo, pero sí, mira, es que me cimbró Edgardo con la que dio. Yo la que iba a mencionar de origen era la de los Mitchell contra las máquinas. Pero esa es una belleza. Me volvió loco. Y me encanta su animación, me encanta su propuesta, me encanta su humor. Pero, por la que dijo Edgardo, una película que yo le recomendaría a los niños de hoy en día sería Legend. ¡Ay, claro! Claro. Con Tom Cruise, un escuincle. Heroínio. Y, si no me equivoco, el Diablo Rojo, que lo hacía el mismo que hacía la voz del Grinch en las caricaturas, que es el del hotel de la de Mi Pobre Angelito 2. Ahorita me voy a acordar del nombre. Corey, sí, se apellidaba. Stephen Corey. El que hace el primer payaso de It.
En efecto. Tim Curry, claro. Tim Curry. Tim Curry. Que hace Tim también Curry. Al doctor de The Rocky Horror Picture. Rocky Horror, exactamente. Claro. Esa claro. película, como un cuento, porque ahorita que decías lo del cuento y visualmente eso es fabulosa. Uy, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál? Perdón. Sí. ¿Cómo se llama esta película? La primera de Cuarón, que es este, que es toda verde. O sea, toda la princesita. Verde. La princesita. No. Sí, es la cierto. Princesita. Great, no, espérame, me estoy equivocando. Great no Expectations, fue la primera, fue la, que es la película verde. Pero esa ya no es para niños. Esa es para más creciditos. Me encantó esa película. Esa es una película muy padre, muy. ¿Sabes cuál fue lo único que no le ayudó a esa película? Que salió, se estrenó después de Titanic. Haz de cuenta, Titanic se estrenó en noviembre del 97 y esta película se estrena en enero del 98. Entonces, el backlash de Titanic le hizo mucho mal. Ahora porque... sí que la propela del Titanic hizo muchas olas antes, ¿no? Sí, cierto. Ahí te voy a decir, en los 80s hubo otro cuento, que está para chavitos, con esta mujer, la esposa, la que fue esposa de Sean Penn, ¿cómo se llama? Robin Wright. Te iba a decir Madonna. Sí, que se llama, que se llama The Princess Bride. Ok. Ah, la del gigante, la del cuate grandote. Sí. Que era un cuento también. Es un cuento. Muy bonito, un cuento de hadas, muy simpático. Mira, voy a mencionar ahorita que decíamos las películas, ahorita que dije lo de Madonna. Me vino a la mente una película de Madonna que tiene que ver con películas, no de superhéroes, pero sí de cómics. Una película infravalorada, que es Dick Tracy. Claro. Dick Tracy es una película que vale la pena. Se la recomiendo a la gente que la vea, porque además lo que hace Warren Beatty en esa película, utilizando a nivel de producción solo 7 colores. Sí, sale Al Pacino y Dustin Hoffman. Madonna es el interés romántico y además la música, la canción principal es de Madonna. Warren Beatty es Dick Tracy. Saca un reloj, el abuelo del Apple Watch como herramienta así super wow. Y visualmente es una película que solo utiliza 7 colores, que son los mismos 7 colores que utilizaba la tira cómica. Entonces el diseño de producción y la manera en la que está contada es una película que de verdad la gente tiene en el olvido y vale la pena. Déjame verla en alguna parte para. Está dificilísimo encontrarla. Dificilísimo. Oye, tío, te voy a decir una cosa. Ahorita que dijiste, que hablaste de la paleta de colores de Dick Tracy, estábamos, no sé si tú y yo lo platicamos una vez, hace no mucho tiempo, que para la última película de Mad Max, Fury Road, que las condiciones que ponían era que fuera en blanco y negro y el estudio... George Miller la quería hacer en blanco y negro. Y el estudio le dijo, no la vas a hacer en blanco y negro, pero entonces la hizo como en sepia toda quemada. No, güey. No, y los colores exagerados precisamente se fue al otro lado. Sí, se fue al otro lado. No sé si a ustedes les ha tocado, les tocó ver la versión del Callejón de las Almas Perdidas en blanco y negro. No la he visto. ¿Qué tal está? O sea, en color es una maravilla la película, pero en blanco y negro, haz de cuenta que se potencia todo el tono que tiene de cine negro, y es impresionante. De verdad es que es como hipnótica. Y en blanco y negro crece exponencialmente la película. A ver, acabas de tocar uno de mis géneros favoritos. ¿Qué película recomiendan de género de cine negro? La Dalia Negra es padre, me gusta. ¿Cómo se llamaba esta película? No sé si era El Enemigo Público Número 1. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Con quién? Espérense. A lo mejor así no se llama, pero... Espérenme. Dime con quién y me acuerdo. No, pues es que es de los 40. Edgardo. Yo, ¿sabes cuál? Nido de Ratas, la tengo. Aquella con Marlon Brando. La vi hace cualquier cantidad de años, pero me fascinó la película. ¿Tú, tío? Híjole, yo, es que el género también me rompe, pero acabo de ver también hace poco, porque últimamente he revisitado muchos clásicos y amé Barrio Chino. La amé. Chinatown es bueno. Claro. Sí, película que está prohibida por todos lados, ¿no? Ya el director no puede llegar a Estados Unidos. También a los negros los tratan de la fregada, los mexicanos, pero bueno. Y
Y vi una que no es que sea de las mejores, pero la recomiendo mucho, que es con Humphrey Bogart. Y él es un escritor de cine. Ahorita me voy a acordar el... Ah, bueno, están ahorita diciendo por ahí El Tercer Hombre, sí, sin lugar a dudas, El Tercer Hombre es una maravilla. De Carol Reed, con Orson Welles también. Ahorita me voy a acordar de esta película de Humphrey Bogart. La tenía precisamente para decirla aquí en el programa y se me olvidó y no la apunté. Y es de un escritor de cine. De un escritor de cine torturado. El Halcón Maltés es un clásico. Ha envejecido un poquito la película, pero es una maravilla. Sigue siendo una belleza de película. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero sí, mira, también El Tercer Hombre es muy bueno. El Tercer Hombre. El Hombre del Brazo de Oro. Aquella con Frank Sinatra, que se asoma al mundo de la drogadicción y el tráfico de drogas. En una época en la que apenas estaban empezando, o sea, era después de la guerra, en los 50, fines de los 50, principios de los 60, cuando era muy difícil abordar estos temas porque todavía estaba imperante la moral del Código Hays en Estados Unidos, ¿no? Sí, el macartismo y el Código Hays estaban en todo lo que podían. Por eso hablamos de que, ¿te acuerdas que antes del programa hablábamos de las décadas? Por eso los 60s, los 70s y los 80s fueron décadas verdaderamente propositivas, porque fue cuando vino la liberación. Fue lo que le pasa a España después de en los 80, a finales de los 80. Por eso Almodóvar hace lo que hace, no claro, puede ser más que muerto Franco. Se muere Franco y entonces dicen, vámonos a destapar. Oye, yo te iba a decir una cosa, justo, y también lo estábamos diciendo antes de que empezara el programa, y la razón por la cual mi hijo me preguntaba y me pedía recomendaciones de películas ochenteras. Yo, a ver, recuérdenme si no lo dije la vez pasada, yo estoy un poco harto de las películas de superhéroes. Lo que está saliendo, todos son superhéroes, o sea, como que la temática no es... Y las de superhéroes, ya. Todo lo que sale son superhéroes, casi en todas. Por eso, pero lo que quiero decir es que no están saliendo cosas diferentes o cosas comerciales como salían en los 80s. En los 80s había de todo tipo de historias, de las historias de escuela, la historia de románticas, muchísimas comedias románticas. Luego empezaron las comedias románticas de los 90s y así. Pero, hablando de series versus películas, yo estaba viendo... Sale Cobra Kai, que es un posterior a El Karate Kid. Está saliendo ahora Stranger Things, que tiene muchísimos elementos de Goonies, de E.T. O sea, yo les decía a mis hijos, pues es que ese tipo de escenas son de Goonies. Ese tipo de escenas que salen todos en las bicis a toda velocidad por el barrio son de E.T. O sea, todas esas cosas, los elementos que tocan todas estas series están rememorando. ¿Por qué no hacer cosas de ese tipo otra vez? O sea, debería de haber historias de ese tipo otra vez. ¿Serán comerciales todavía? Yo creo que sí. Digo, esta gente está apelando a la nostalgia, ¿no? O sea, los productores están apelando a la nostalgia de audiencias como nosotros, que somos los que seguimos esas historias. Sin embargo, yo lo que creo es que hace falta crear nuevas audiencias, crear que estas audiencias, o sea, crearle recuerdos a las audiencias nuevas, contarles historias originales, que vayan más allá de los superhéroes, más allá de los efectos, sí, claro, especiales. Claro. Generalmente, lo que se le queda a la gente son historias que tienen que ver con personajes, con cuestiones que les son entrañables. Esto es lo que nos mueve a nosotros, la nostalgia. El asunto, por ejemplo, no podía haber una película con menos efectos especiales que Karate Kid. El Karate Kid era la película de un chavito que estaba buscando la manera de hacerla en un medio que no conocía, enfrentarse a un villano y aprender con la disciplina de un señor que era bien difícil porque no lo podías leer fácilmente. Eso marcó a una generación, que es la que ahorita sigue Cobra Kai como loco. ¡Wow! Como locos, padre. Como locos. Porque es, porque te mueve la nostalgia. Lo que no tienen las generaciones de ahorita son esas historias de ellos, para ellos, que les vayan a mover la nostalgia dentro de 10 o 20 años. Yo creo que lo que pasa, y a lo mejor aquí sí voy a sacar la edad,
es, a ver, el cine siempre ha buscado hacer dinero, siempre. Always. Es muy caro como para que no haga como dinero. para que no haga dinero. Sin embargo, antes apelaban a lo que la gente vivía, a lo que la gente, con lo que se podía identificar más fácilmente. Pero a veces, y volvemos a lo del políticamente incorrecto, a veces apelar a lo que sientes y a lo que vives te puede orillar a hablar del políticamente incorrecto. Y voy a poner un ejemplo muy actual. La película de Turning Red, la de Rojo, la de Pixar, a mí me quedé gratamente sorprendido cuando vi que hablaban de la regla y hacían chistes de toallas femeninas con lo que se pueden identificar las niñas y además Disney, ¿no? O sea, rompía todos los tabús que había por ahí metidos. Y dices, y está hablando con algo con lo que se pueden identificar. Y le ha de haber costado muchísimo a la gente que presentar la idea y que se la aceptaran. Las demás películas, las que han estado mencionando ahorita, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de E.T. Si nosotros nos ponemos a pensar en E.T., el extraterrestre, o sea, el mono, era horrible. Era digno de una película de terror. Y lo que supo hacer Steven Spielberg fue apelar al corazón, a cómo reaccionaría un niño inocente en la inocencia de los 80, y la hermana, y la familia. Y por eso cuando digo, espero no hacerle ningún spoiler a nadie, ¿no? Pero cuando se están muriendo E.T. y Elliot, te involucras con ellos porque al final tú también estás involucrado con el personaje. Y el extraterrestre no es el extraterrestre sabio que se la sabe de todas, todas, sino que en muchos aspectos es muy tonto y es muy inocente, igual que el niño. Y yo creo que las películas de hoy en día buscan apelar a modas, buscan apelar a momentos, pero no buscan apelar al corazón. Por No eso son cuando te inocentes. topas, no, pero muy más allá del inocente, cuando te topas con películas que te llegan al corazón, son las películas que se convierten en clásicos instantáneos y en épicas. Y yo creo que cada vez hay menos de esas películas. Hay sí películas grandiosas, hay películas entretenidas, porque también cada una tiene su forma de ser, pero no apelan de la misma manera. ¿Sabes qué pasa con los cineastas ahorita? En muchos, como quieren recuperar la lana, crean experiencias fílmicas para los espectadores. O sea, películas en las que literalmente, como si fueran juegos de feria, tú llegas, te subes, te zangolotean 1 hora y media y luego te sueltan. Y ya cuando te sueltan, se te olvida. Es una película que te funciona mientras estás en el cine, que te la pasas Cierto. pipa cuando estás en el cine, pero que no te deja absolutamente nada. No te llevas nada a tu casa. Yo creo que por eso, y ahorita aprovechando un poco la pregunta que hacías hace rato, ¿no, chochos? De la diferencia entre las salas cinematográficas y las experiencias del streaming. Yo creo que ahorita una de las grandes ventajas que tiene el streaming, más allá de lo económico, más allá de la comodidad de verla en tu casa y toda la familia junta, es la variedad. Y apelando a la variedad, voy a hacer una pregunta, así una recomendación también para la gente que nos está viendo. Quiero que me recomienden una película latinoamericana, ya sea española o de América, pero que no sea mexicana. Pero reciente La que quieras. Pero o una del película que pasado. digas, o sea, véanla porque ofrece algo. Híjole. A mí, fíjate que a mí se me viene a la cabeza nomás una. Digo, he visto ¿Cuál? muchas, pero se me viene una, está en Netflix, se llama Contratiempo. Es un thriller No la he español. visto. Contratiempo, contratiempo, me suena Está mucho. hecho con toda la mano. Yo tenía mucho tiempo, no es nueva, yo la vi en el cine, esa película hace como 3 años. Claro, con Mario con Casas. Mario Capuz, es una maravilla, Es parece que le una hizo maravilla de Hitchcock. película que se acabó y yo me fui a mi casa diciendo, ay, güey, acaban de jugar conmigo bien cañón. Qué padre, eso lo agradezco mucho Esa película la pudo haber hecho Hitchcock sin ningún problema. Exacto. ¿No la has visto, Chochos? No, la voy a Contratiempo. ver. Por ¿En dónde favor, está? ¿En dónde está? en Netflix. ¿Netflix? Es Ah, con lo voy a Mario ver Casas y ahora. José Coronado. Son los dos actores principales. Es que te voy a decir una cosa, porque puedo sonar medio Espectacular. mamila. A ver, a mí me gustan muchísimo. ¿Será porque yo veía todas estas películas en casa de mis abuelos los jueves o martes en las tardes, literal, en el 9? Y veía películas de Joaquín Pardavé, y veía a Los Tres García, y veía todas estas películas que a mí primero me costaron mucho trabajo, y hoy
No sabes la risa, la nostalgia, y es lo que decías. O sea, te dejan algo y se vuelven clásicas. Luego en la universidad, híjole, vi un par, o sea, Los Olvidados, o sea, películas mucho más duras. Bien light. No, por eso. Pero te puedo decir que hay muchísimas películas que me dejan mucho, pero las que yo más disfruto, de verdad, son las de la época del cine de oro mexicano, pero las de Joaquín Pardavé o las de Pedro Infante. Recomienda una de esas. Una, que diga, o dos, que digas, estas dos de esa época. A ver, dile de Pedro Infante. Yo te voy a decir. A ver, de Pedro Infante podría ser A Toda Máquina. Bueno, es que nosotros los... ¿Cómo se llamaba Nosotros los somos Ustedes Ricos y Pepe el Toro. Pepe el Toro. Dos tipos de cuidado antes de... Sí, dos tipos de cuidado, por ejemplo. El Arbano Jalil me daba muchísima risa. O sea, eran películas como de estas, como de comedia de enredo, y eran un... todas esas películas me encantaban. No sé ni por dónde empezar de todas las que me gustaban. Yo, bueno, por aquí nos mencionan, por ejemplo, Maldita Ciudad de Fernando Soler. Maldita Ciudad de Fernando Soler. Y curiosamente, una de las que está mencionando Jorge Antonio Hernández era una de las que yo iba a recomendar, El Secreto de Tus Ojos. ¡Ay, qué maravilla! Esa es padre. Me parece casi perfecta la película. Dice Ana Luisa, nuestra productora, El Orfanato. También muy buena. Muy buena, muy buena. Hay una que está en una plataforma, en Star Plus, que se llama... El Cuento de las Comadrejas. Esa película es maravillosa. Wow, de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. Maravillosa. El Cuento de las Comadrejas, aparte es la última actuación de Murdoch, que era parte del grupo de Lelutier, que murió ahora durante los años de la pandemia. No por pandemia, pero murió. Es buenísima. El Cuento de las Comadrejas es espectacular y en efecto está Heidi, en... Dice Heidi, del libro de Eduardo Sacheri. El Secreto de Tus Ojos. El Secreto de Tus Ojos es del libro de Eduardo. No, yo casi me atrevería a decir que cualquiera de Ricardo Darín. O sea, Nueve Reinas. Nueve Reinas es una maravilla. Maravilla. El Secreto de Tus Ojos. Truman es una belleza. Relatos Salvajes, solo por casi por la primera historia de Pasternak. Sí, la del avión, sí, pero... La de Relatos Salvajes. Y la última, la de la boda. ¿Cómo se llama este cuate? La de la boda es una... Sí. Es que Relatos Salvajes también es una joya. Pero me quise enfocar precisamente a las latinoamericanas, porque siento que ahorita Argentina, España en particular, están haciendo un cine muy inteligente, muy bien escrito. Obviamente saben que no tienen todos los recursos de Hollywood, entonces sustituyen las grandes producciones por los grandes guiones y las grandes actuaciones. Exactamente. Y creo que las películas que están haciendo son esas que llegan precisamente al corazón, que llegan a lo mejor con historias pequeñas, pero que realmente te llegan. Acaban de sacar una en Netflix, no sé si la han visto, Argentina, que se llama Granizo. No. ¡Ay, claro! ¡Buenísima! Pero de verdad... ¿A qué hora? Pero llama la atención porque incluso la premisa de la película... Con Francella, que además es un genio de la actuación. La premisa de la película, si te la dicen, es... No puedes hacer una película de eso. O sea, la premisa es... El cuate que da el reporte del clima... Ajá. Se equivoca y a raíz de eso, la ciudad lo empieza a odiar. Y de eso se trata la película. Y la película es formidable, pero tiene un corazón enorme. Y eso yo creo que es lo que le está faltando al cine. Y yo siento que Hollywood, cuando esas épocas del Hollywood grande, del Hollywood del Star System, de su época de oro, sí encontraba películas que te llegaban al corazón. Incluso hasta las mismas películas violentas llegaban de alguna forma al corazón. Y sí creo que últimamente las películas no están llegando al corazón Lo que pasa ahorita con algunas películas, mira, te voy a decir lo que me pasa a mí de repente como espectador y a veces me da mucho coraje. Que voy a ver una película, llego al cine y veo el póster y la película resulta que es una comedia romántica. La que quieras. Generalmente
veo el poste, digo, ya sé cómo va a acabar esto, por supuesto que ya sé cómo va a acabar. Entonces, llegas, te sientas a los 10 minutos, ya no solamente lo puedes prever, sino que ya estás totalmente seguro, va a pasar esto, va a pasar esto. O sea, ya es un cliché, desgraciadamente, en el cine norteamericano, sobre todo en el norteamericano, se creó una receta y los guiones se hacen como si fueran receta de cocina. Como telenovela de Televisa. Con aquello, etcétera, y con una estructura que es como de relojito. Al minuto 20, el gancho, y luego el desarrollo, y luego la... Sí, sí, claro. Y eso hace que todas las condenadas películas se parezcan. Todas son como la... como señoras ricas de una colonia que fueron con el mismo cirujano plástico. O sea, todas se ven iguales, con una que otra variante, pero todas son lo mismo. Totalmente. Y al terminar, no te quedas absolutamente con nada. En el momento que estuviste ahí, hubo cositas que te cayeron bien, pero es una película de cajón, que lo peor del caso es que sientes que fue hecha de cajón. O sea, que quienes la hicieron dijeron, ok, vamos a hacer otra comedia romántica. Muy bien, ahí está, ya la acabamos. Y si no, que vean la última, yo no la vi, gracias a Dios, pero la que hizo Jennifer López con Maluma. Justamente en esa película estaba pensando ahorita. O sea, dices... ni por aquí se me cruzaría verla. Yo obviamente tampoco la vi, sí. Edgardo la tiene que ver porque es su chamba. Y ella es muy simpática, ella te cae bien. Jennifer López se ve bonita, etcétera. Pero hoy me pasó, hoy me meto a iTunes y encuentro que la película está a la venta, y de esto que dices tú, no la compraría, pero sin ni con chochos ni conmigo. Bueno, oye, pues, con chochos sí, pero oye, pero a ver, espérate, y estás tocando un tema importantísimo, porque en el desarrollo de este programa te queríamos preguntar tu opinión acerca de la competencia entre las plataformas. O sea, ¿qué es mejor? ¿Cantidad, calidad o precio? O sea, soné como a anuncio de Soriana. O sea, ¿qué es mejor? Porque hay plataformas... A ver, en mi caso, yo dejé de pagar Sky hace tiempo, pero ahora se paga Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Amazon. O sea, se pagan 25 cosas. No pagues Paramount, te la incluye Claro Video. Ah, no sabía. Sí. Fíjate que no lo sabía, pero bueno, con Telmex, ¿no? Porque yo tengo, sí, Telmex y creo que tengo Claro Video. Bueno, si tienes Claro Video, tienes Paramount. Es desesperante que quieres ver una película y te dicen, no, pero es esta en Apple Plus. No, pero es esta en Disney. Y entonces tú dices, ching, no la tengo. No tengo esa plataforma. O sea, si tú tuvieras que hacer un maridaje de plataformas, ¿qué? Sí. Híjole, mira, yo me iría más, las tengo todas, porque en eso trabajo. En eso trabajo, pero me iría más por la calidad. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Netflix, sí, pues es, Netflix es cantidad. Netflix es Walmart. Sí, exacto, hay miles y miles de cosas, pero miles y miles de cosas que son basura o que son relleno, y te encuentras cosas muy interesantes. Pero, dices tú, pues podría perfectamente vivir sin eso. Hay otras que tienen mejor surtido. Yo, por ejemplo, mi plataforma favorita se llama Star Plus, porque es donde están los mejores catálogos y las mejores... A mí me interesan las películas, no me interesan tanto las series. Entonces, pues puedo perfectamente... Ese es un gran dato, porque Alonso, mi hijo, se suscribió a Star Plus hace una semana porque quiere ver Family Guy. Ahí está Family Guy, claro. Claro, y entonces, como no encontrábamos Family Guy en ningún lado, dijo, pues en Star Plus, pero espérate, porque hay mucha gente... Tiene 11 años el niño, si te acuerdas. Ya lo sé, güey. Pero es ácido en su humor, muy cañón. Pero lo que te quiero decir es, posiblemente la plataforma más selecta podría ser HBO. HBO tiene muy buen catálogo de películas, sí. Y las series también son muy buenas, pero generalmente son para adultos. Sí. HBO, sí. Max
Porque, HBO Max, porque es HBO Max. Está el mandado de todos. Sí, y si tienes la oportunidad un día de ver el HBO Max gringo, su catálogo es todavía mejor, porque, por ejemplo, HBO Max aquí en México solo tiene Warner. En el HBO Max gringo tiene Warner y TCM, que es la parte, digamos, medio artística de Warner. Entonces, tiene un catálogo muy, muy interesante. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con Edgardo. A mí, Netflix, siento que por tener tanto, en serio tiene de todo sin tener el más mínimo criterio de discriminación del contenido, ¿no? Puedes ver grandes cosas. Bueno, están todas las novelas ahora. Hay unas novelas. Pero quitándola, pero de repente, por ejemplo. Betty la Fea. O sea, está Betty la Fea. Está, y además lleva en el top ten. Dos años y medio. No sé cuánto. No, dos años y medio. Y ahora pusieron unas telenovelas coreanas, o no sé qué son unas madres coreanas. Sí, pero mira, ahí, por ejemplo, estaba viendo la de Better Call Saul, que es el spin-off de la de Breaking Bad. Joya. Acabé de ver el capítulo de la semana y de repente, pues en las cosas que te recomiendan, me recomiendan una serie de 6 capítulos hecha por Mike Myers, que se llama El Penta no sé qué cosa. Empecé a ver el primer capítulo y dije, el problema no es que la hayan hecho. El problema es que alguien la autorizó. O sea, ¿quién fue? Porque alguien llega con la idea, ¿no? Pues es su idea y es válida que tenga su porquería de idea. Pero alguien llegó y le dijo, va, y ahí te va la lana. O sea, y creo que ese es el problema de Netflix. O sea, así llegan y te dicen, oye, mira, te vas a encontrar con Stranger Things, con ¿cómo se llama? El Juego del Calamar, que fue revolucionaria, aunque yo tengo muchas cosas en contra de dicha serie. Pero por otro lado, es mucha basura la que tiene Netflix. HBO Max creo que tiene grandes, pero de verdad grandes series. Incluso hoy estaba viendo presente una publicación de Eduardo, tu compañero de programa, que decía, los jueves de HBO son perfectos. Y sí, venía Hacks, que es una maravilla de serie. Oye, la de The Flight Attendant, que es muy buena. La de La Escalera. La segunda temporada está saliendo ya. Una que se llama La Escalera, que acaban de estrenar hace un par de semanas, también muy buena. Y no me acuerdo cuál era la otra, ¿no? Bueno, es que HBO tiene un control de calidad enorme para sus series. Y en Netflix, no. Ahora, ¿sabes cuál creo que es la plataforma que en relación cantidad-calidad, hoy por hoy es la que mejor tiene? Calidad de series. No de películas, porque no tiene películas. Bueno, Edgardo ya dijo que Star Plus, ¿tú? Apple Plus. Las series de Apple Plus son las series casi perfectas. De verdad no he visto una serie mala. Yo no he visto todas las que tienen, evidentemente. Ted Lasso, por ejemplo. Ted Lasso es una maravilla, pero tienen una que se llama Severance, que de verdad se la recomiendo a toda la gente. Es espectacular. Y acaba de terminar una que se llama The Slow Horses, con Gary Oldman, que es de espionaje inglés, pero de los espías los más malos. Y no es comedia, sino de los que mandaron a la fregada por malos. De verdad, muy buena. Y yo creo que lo que está haciendo Apple Plus es, como no tienen ese monstruo que es Netflix, dice, vamos a hacer poco, pero lo vamos a hacer muy bien. Y de verdad vale la pena apostar. ¿Qué opinas, Edgardo? Pues fíjate que la tengo poco, digo, la tengo la plataforma, la tengo poco explorada, pero por ejemplo, me he metido en Apple Plus a ver las películas y también me he llevado muy buenas sorpresas, ¿eh? He visto cosas muy buenas, de muy buena calidad, o sea, películas que perfectamente podrían estar en el cine, con la mano en la cintura. Y muy bien contadas y muy dignas en la manera en que están producidas. Cuando tiene esa ventaja, no es cualquier cantidad y es calidad. Pero espérame tantito, tío. Edgardo, cuando tú dices que son películas producidas por Apple Plus o por Apple, en este caso, que nunca van al cine, van directo a su plataforma, ¿correcto? Sí, claro. Son producciones originales. Sí, claro. Es que yo creo que ese es un común denominador en Apple y en HBO, ¿no? O sea, como que cuidan mucho el guión de lo que van a sacar. Y sí, o sea, a lo mejor si ya no quieres, a lo mejor puede ser la solución. Ya no quieres ver tanta madre de superhéroes, pues entonces vete a las plataformas. Yo voy a recomendar una serie, que en realidad son dos, que está en Star Plus y que seguro ya viste, Edgardo, y si no la has visto, ¿por qué? Que es The Young Pope, con Jude Law.
Ah, claro. Pero esa yo la vi antes de que estuviera en Star. Es de Paolo Sorrentino, Sí, este sí, sí, director italiano que es una maravilla. Es una serie que es genial, pero porque es precisamente políticamente incorrecta sí. de A más no poder. principio a fin. Pero además tiene un estilo visual increíble. Este director es lo máximo. Este director fue el que ganó el Oscar de mejor película extranjera por una que se llamaba La La Gran belleza, la Belleza. gran belleza. La Gran Belleza. Es maravilloso y es una serie que está sensacional. Las dos, Todo es ¿eh? el elenco, las dos temporadas. De Young Pope y de New Pope son brutales. De verdad la Oye, recomiendo. pregunta Heidi Espinosa, que qué opinamos, bueno, yo no la he visto, de Yo Hood tampoco. Crash, de Jared Leto y Anne Hathaway. Híjole, yo no la vi, pero la vio Eduardo y me la recomendó muchísimo. Me dijo que estaba muy bien la serie. Yo no la vi porque ahora sí que no me tocó, no me la asignaron Es que se y las la tienen, tengo ahí es que es lo haciendo que cola para ver en qué momento la veo. se tienen que dividir. ¿Estás de acuerdo que es demasiado contenido? Nos tenemos que dividir Sí, y claro. literalmente, y luego, por ejemplo, cuando nos recomendamos mucho, oye, no te pierdas tal cosa, uno hace una filita para verlas. Por ejemplo, a mí me tocó Las Bravas, la serie mexicana de HBO. Ajá, ¿Y qué la tal? de ¿está Me buena? enamoré de la serie, me ¿Ah, encantó. neta? Neta, es una serie muy a la mexicana, pero tiene corazón, o sea, tiene corazón. Me eché los primeros tres capítulos y hoy en la noche voy a desvelar viendo los otros dos que acaban de subir, porque me encantó, me encantó. O sea, se me hizo una muy buena propuesta por parte de HBO. Yo tenía Pero mis nos tenemos dudas. que dividir las cosas. A ver, acaba de surgir un tema bien interesante. Yo me acuerdo cuando empiezan a salir las series en DVD, uno las empieza a comprar porque dices, me espero a que salga la temporada completa y me la aviento de corrido, ¿no? Cuando surgen las plataformas que también te las avientan de corrido, pues haces lo mismo, ¿no? Y las famosas maratones. Sin embargo, ahora Netflix, HBO, Star, Disney, Apple, todas las plataformas ya están sacando las series, aunque sea en su plataforma, un capítulo por semana. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué prefieren? ¿Tener la serie completa o ir capítulo a capítulo? Edgardo, vas tú primero. Mira, yo la verdad es que prefiero tener la serie completa, porque ir capítulo a capítulo, luego, por alguna razón, me cuesta trabajo la constancia. Sí. Entonces, luego me lo pierdo y ya les fui fiel a algunas series durante toda mi vida. Sí, 9 años con los Expedientes Secretos X, o sea, sin perderme un solo capítulo en el momento que los pasaban. Cada semana. Todas las temporadas de Game of Thrones. Ya basta. Ya ahorita Claro, haga lo que llega, me gusta verlas completitas para verlas a mi ritmo. Si las quiero yo ver de un estoy. jalón, las veo de un jalón. Yo opino exactamente igual. O sea, yo prefiero la serie completa o la temporada completa, que luego, espérate, me molesta muchísimo porque te voy a decir qué pasa y ahorita les iba a hacer el comentario. La competencia que está habiendo ya entre plataformas es. A mí me llama la atención. El próximo 27 de mayo estrenan Stranger Things 4, estrenan Obi-Wan, pero el tío está en mute, pero el No, sí te tío oigo, estoy bien, dice, estoy hablando, estoy hablando. no, pero es que no te oíamos, pero el tío dice, pero es que de Obi-Wan nada más salen dos capítulos primero y luego van saliendo cada semana. Sí, entiendo perfecto. Pero lo que te quiero decir es que es mejor ver la temporada completa porque si no, como que se te pierde esa emoción. Te voy a decir qué me pasó. Yo había visto Ozark. Primero vi la primera temporada, me encantó. Vi la segunda, me costó un poquito más. Vi la tercera, ya me estaba volviendo a enganchar. Y cuando empezó la cuarta, dije, ah, caray. Ah, caray, esto ya se puso bueno. Y de repente voy en el capítulo 7 y como un coitus interruptus, me dejan así. Yo dije, no, man, ¿cómo me dejan así? Yo dije, el siguiente capítulo, ya no había capítulos. Yo dije, no me hagan esto. No. Y entonces ya ahora, todas las plataformas, incluyendo, por ejemplo, yo estaba viendo Walking Dead con mis hijos, y la temporada 11, primera mitad, luego la segunda mitad, y tú dices, ¿por qué están haciendo esto? Pero a Lo ver, están pero haciendo para crear expectativa. a mí me pasa, yo por ejemplo, yo también fui muy fan de quizás una de las, la mejor serie de los 90 que fue Los X-Files. Incluso yo creo que hay un Sí, antes y un después de Los X-Files en joya. las series en Estados Unidos.
Joya. Y luego tuve esta moda de comprar las temporadas y esperarme a que salieran en DVD para verlas. 24, empezó todo con 24, ¿no? Y es justo el ejemplo que iba a poner. Yo 24, la primera temporada la vi de corridito. Uh-huh. Y las siguientes temporadas las vi cuando salían. Y era una serie que disfrutaba más viéndola en la televisión normal que en la serie. Porque cuando se iban a comerciales, el tiempo que tardaba el comercial era el tiempo que tardaba el capítulo. Estaba hecha para verse de esa forma. Sí. ¿Qué me pasa ahora? Y voy a poner el ejemplo que das. Cuando ves una serie completa así de maratón, la acabas y tienes que esperarte quizás un año a volver a ver la siguiente temporada, ¿no? Cuando las van sacando semana tras semana, las vas gozando. Yo creo que también depende mucho el tipo de, ¿cómo se llama? De serie, ¿no? Hay unas que las puedes ir disfrutando capítulo con capítulo. Y ahora la ventaja, cuando están en las plataformas, es si no viste el capítulo de la semana pasada, como decía ahorita Eduardo, pues se va a aventar los dos seguidos, ¿no? O sea, tienes la ventaja, no como cuando vimos los X-Files en la tele, que si no lo veías a ver cuando volvías a ver el capítulo, ¿no? Ahora sí por lo menos puedes recuperarlo. Pero a ver, nos recomendaste ahorita Las Bravas, y sé que no eres mucho de series, Edgardo, pero si nos fueras a recomendar una serie. Si les fuera a recomendar una serie, mira, soy fan, por ejemplo, de las... si me voy a Netflix, me gustan las miniseries porque son 6 capítulos y no va a haber segunda temporada y todo se cuenta en 6 capítulos. Hay una miniserie que acaban de estrenar hace poco. Bueno, cualquiera de las que están ahí escritas por un señor que se llama Harlan Coben, que es un novelista de suspenso norteamericano, que tiene una cantidad impresionante de historias y que por lo menos hay 5 series diferentes en Netflix. Todas son miniseries de 6 capítulos. El Inocente, con Mario Casas. Sí. Una que se llama No hables con extraños, que es inglesa. Otra que se llama Bosque adentro, que es polaca. Otra que se llama... ¡Ay, ni una palabra! Y son todas de este mismo escritor, ¿verdad? Todas son del mismo escritor, de Harlan Coben. Yo empecé a comprar las novelas de Harlan Coben para leerlas, porque hay algunas que no han hecho miniserie. Y el tipo es como Agatha Christie hoy en día. Entonces es maravilloso porque además... Yo vi la de No hables con extraños y la del Inocente y se me hicieron buenísimas. Bueno, yo para mí son la gran apuesta en series porque me gustan ese tipo, ese género. Soy fan. Yo no te podría recomendar una serie de comedia porque nada me da risa. Nada me da risa. O sea, las series de comedia... se me ocurrió el otro día ver una cosa que se llama Ninis, que sacó HBO Max. En el nombre lleva Ninis, la penitencia. Una serie mexicana. Y resulta que estudian Ninis y trabajan. Es una especie de versión 4, región 4 de Friends. Yo no soy de la generación Friends, pero siempre me gustó, me cayeron bien. No me volvían loco, pero es una serie que me queda muy bien. Pero esta es Región 4 mal hecha. A la mexicana. Híjole. Oye, te voy a decir una cosa. Perdón, chochos, nos están recomendando una que se llama Kepler. Dice, es una serie francesa de 6 episodios de un detective con personalidades múltiples. ¡Guau! Jorge, ¿dónde vemos esa cosa? Ya la quiero ver. O sea, se me antojó muchísimo. O claro, sea, tiene varios elementos para que se me antojen. Los franceses son extraordinarios. ¿Viste Lupin? ¿Cuál? Lupin. Sí, claro, claro. Muy buena. Muy buena. Que a mí nada más me gustó la primera temporada. Oye, pero... también la primera temporada. Hablando de miniseries, yo desde que vi Chernobyl, la de HBO... ¡Guau! Como que me engancho mucho más en estas series que traen 6 episodios, 7 episodios... Por ejemplo, Gambito de Dama, ese tipo de series que son muy breves, te enganchan un buen ratito. Porque concentran todo en menos tiempo. Exacto. Me gusta. Porque no tienen desperdicio. Me gusta. No hay relleno. No hay relleno. Por ejemplo, la última serie que sacó Marvel en Disney Plus de Moon Knight, que son 6 capítulos, es muy buena precisamente por... Mi hijo lleva diciéndome que vea Moon Knight con él y no lo he visto.
Mira, no está problema con estas series que son spin-offs de Marvel o de Star Wars. Me parece como que Star Wars y Marvel son fenómenos hechos para verse en el cine. Me cuesta mucho trabajo convertirlos de serie de televisión. Aunque tuve que, a marchas forzadas, terminar de ver WandaVision. Híjole. Antes de ver la película de Doctor Strange, la segunda. Precisamente porque el último capítulo embona con la claro, película como tal, ¿no? Pero sí me costó trabajar. Está entrando Ana, les digo lo que nos pone Jorge de la película, de la serie Kepler. Dice, solamente está en Vida on Demand. Dice, una plataforma con series europeas y puro cine independiente. Y nos dice que es https://:// www.vida, así vida de vida, ondemand.com. Pues hay que echarle un ojo a esa nueva plataforma. Por supuesto, una más. Gracias, Jorge. Échenle otros 200 pesitos al... Sí, claro. A la suma. Ana, a la piñata, ¿no? Bienvenida. Hola, estás, hola. Hermano? Hola, Ana. Bien, bien. ¿Y ustedes? Hola, Edgardo. Hola. Qué gusto. Déjame adivinar, Ana. Ay, me perdí. Sí. Aquí estoy. Dime. De vuelta. Ahora que estás con nosotros, y es que creo que esto no le ha tocado a Edgardo y le va a tocar ahorita, es para ver los 5 minutos de fama de Ana. Ay, a ver. Que no son 5, ¿verdad, chochos? Son más. Por favor, extiéndete. O, como dije el otro día, Ana, ¿cómo decías? Desmenúzate, ¿o qué decías? Desarrolla. Sí, ¿qué onda cuando? Ay, chochos. Pues a ver, Edgardo. A ver. Ahí te voy con las preguntas chingüengüenchonas. A ver, ok. La primera dice así. ¿Por qué llueven ranas en Magnolia? ¿Perdón? ¿Por qué llueven ranas en Magnolia? ¿Por qué llueven ranas en Magnolia? Porque así se le ocurrió al guionista, no hay de otra. Yo siempre me lo pregunté. No tengo una explicación lógica, nunca entendí por qué llueven. Tu tío, ¿cuál es tu teoría? Yo tengo una teoría. No es una teoría, es un fenómeno real. Ajá. Muchas veces hay pequeños tornados que pasan por zonas donde hay ranas y eso, suben a las ranas y las dejan en las nubes y en eso, en distancias cortas. Pobres ranas. Y cuando se condensan van para... Sí, pobres ranas. Y por cierto, excelente película, ¿eh? Excelente. Excelente película, véanla. Y Magnolia, con Tom Cruise y sale el bombón 90, de Tom Cruise. ¿No? Sí. Paul Thomas Anderson, ¿no? De Paul Thomas Anderson, sí, precisamente. Buenísima, véanla, es muy buena y además Tom Cruise sale muy guapo en esa película. Perdón, Ana, pero... En todas. Pero ahorita que mencionaste Magnolia y obviamente hace referencia Edgardo, una película con corazón reciente, sí. Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Ah, esa tengo ganas de verla, ajá. Que lo decíamos. Venga, Ana. Sí, lo decíamos. No se te olvida. Segunda. Segunda. Película en la que a la protagonista le cortan un dedo. El piano de Jane Campion. ¡Ay, bien! Este señor sí sabe. Nosotros no nos acordábamos. Ay, sí, mis compañeros no pudieron contestar. Traumante la escena. ¿Qué tal? Es bárbara la escena. Yo me acuerdo que me dieron ganas de salirme de la sala cuando pasó eso. Sobre todo por lo que significa, ¿no? El hecho de que ella es pianista y que le corten un dedo es cortarle el alma. Tremenda. Ya no va a poder tocar en sol mayor. Okay. Ya sé. Ok. Sí, es muy cool. Siguiente pregunta. Ah. En esta pregunta vienen dos. ¿Ok? Viene de ahí. Película en la que uno de los protagonistas deja dulces en una silla en un jardín. ¿Qué película es y qué dulces deja? Un protagonista que deja dulces en una silla en un jardín. Forrest Gump, que deja una caja de chocolates en la película. No, pero él deja en una banca, en una parada de camión. Es cierto. No, este es en un jardín. Para ser más específicos, de noche. En un jardín, no me acuerdo. El tío es trampa. Voy a explicar la anécdota, ver, porque no se la puede contar. Es E.T. En E.T. En E.T. E.T. No me acuerdo. Sí, deja Elliot
deja Skittles, son Skittles que mucha gente cree que son M&M's. Yo pensaba que son lunetas, ajá. Ajá, y son Skittles y se los deja para que vaya él comiéndolos y lo vaya, y digamos, acercando hacia la casa y se los lleva hasta el cobertizo. Y lo interesante de la anécdota de los Skittles de E.T. es que ellos querían usar M&M's. Y cuando llegaron con la gente de Mars y vieron el mono y dijeron que no, ellos no querían tener nada que los relacionara con una cosa tan fea y tan monstruosa como ese mono, y prohibieron el uso de M&M's. Y creo que a alguien le costó la chamba. Creo que alguien se quedó sin trabajo ese día. Órale, mira que no me acordaba de ese detalle. Sí, sí, sí. Ahí te va otra. A ver, otra. Película en la que uno de los personajes abre sus enormes ojos y le dice al personaje principal, ¿Living so soon? La historia sin fin. Es el dragón que le dice a Bastian. ¿Ya nos vamos? A Atreyu. Ajá, Atreyu, perdón. Bien, bien. Muy bien, Edgardo. De nombre Falcon. De nombre Falcon. ¡Ay, qué bonito dragón! Hermoso libro. Oye, me gusta cómo hacer las preguntas. Te deberíamos de mandar, no sé, a la empresa. Yo le decía, le decía a esa película, el cuento de nunca acabar. Sí, yo la vi. La primera vez que la vi en Estados Unidos. En mi idea de que se llamaba en español La Historia Sin Fin. Entonces, cuando llegaba me preguntaron, y dije, pues se llama El Cuento de Nunca Acabar. Porque es El Cuento de Nunca Acabar. Y el libro es hermoso. Hermoso el libro. Es una maravilla. Pero no es su mejor libro, ¿eh? De Michael Ende. Yo creo que su mejor libro sigue siendo Momo. ¿Momo? Sí. Y es una película que finalmente, o sea, yo la vi en Estados Unidos, pero es alemana. Sí. Es alemana. La que sigue. Película en la que el protagonista dice, por si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, no sé una de mis favoritas de la vida, El Show de Truman. Sí. Truman Show. Truman Show. The Truman Show. Justo al salir. Al final, cuando sale. Al final. Con esa película, no solamente me hizo, o sea, es una película que amo, pero que también me reivindicó la carrera de Jim Carrey completamente. A partir de que lo vi en esa película, revisité toda su filmografía y ahora es uno de mis actores más queridos. ¿Y qué tal en la del Efecto Mariposa? No, no es el Efecto Mariposa, es... No, en la de Eterno Resplandor de una Mente. Oye, es una maravilla. Maravilla hablando, de película. Apunten la gente que nos está viendo, porque todas las que estamos diciendo son buenas. Hablando una vez más de mi chavo que está ahorita hablando, me pregunta, llega, te digo que es bastante cinéfilo, y me dice, oye, papá, ¿de qué murió Robin Williams? Y le digo, ¿se suicidó? Y me dice, ¿cómo? Si todas sus películas persona, eran muy simples. Y le digo, sí, tenía depresión y se suicidó. Y le digo, y alguien que me preocupa, de a ver, por favor entiendan el contexto en el que lo estoy diciendo, es Jim Carrey. Jim Carrey, no sé si lo han visto últimamente. No, no, pero hay una explicación. Una profunda depresión. Sí, porque se murió su novia esposa y entró en una depresión y se suicidó. No, y no. Entró en, Jim Carrey está deprimido porque se suicidó la novia o esposa o algo así, y sí entró en una depresión muy grande. Y por eso ya anunció que salvo que le lleguen realmente proyectos que lo llenen, ya no va a ser cine. Sí. Sí, sí. Y el tipo sigue siendo extraordinario. En las películas de Sonic, él es la gran razón para verlas. Sí, olvídate de todo. Por verlo a él vale la pena. Hay una que creo que se llamaba Número 23 o Nada Más 23 o algo así. Es una de las más malas películas de la historia del cine. Sí, sí, pero actúa muy bien en esa película. O sea, es de esas películas que dices, ¿por qué una actuación tan buena tiene que estar desperdiciada en una película tan mala? O sea, llama la atención el que no hay balance en ese sentido. Sí, Ana. Voy con la última, pero no menos importante. Ay, no, Ana, ya deberíamos hacer un programa completo con tus preguntas. Está divertidísimo. Definitivamente, madre, bárbaro. Es la mejor parte del programa, otra vez. Otra vez, no, ¿otra estoy diciendo vez? Que por eso no son 5 minutos, tienen que ser más. A ver, dale. Era esta, que en el momento que estaba yo planeando mi pregunta, y les estaba yo consultando algunas dudas a mis queridos compañeros, no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, ¿tú aquí vas a poner el desempate o vas a decir la verdad de las cosas? ¿Cómo me voy a equivocar? O también, esa es otra opción. ¿En cuál película
¿Cuál película es la que tiene los planos secuencias más largos o la película con un plano secuencia más grande de la historia? La película con un plano secuencia más largo de la historia. Hay una película rusa que se llama El Arca Rusa que está hecha en una sola toma. Toda la película. No me acordaba del nombre. El tío no se acordaba del nombre. Exactamente, El Arca Ruso. Un museo. Sí. Sí. Esa es. Lo que pasa es que Chochos, por ejemplo, ponía como ejemplo la de 1917. Pero bueno, 1917 también está hecha en una sola toma. Pero te voy a decir otra que La Soga. La Soga. Está hecha en una. Bueno, obviamente son muchas tomas de 20 minutos porque el magazine de película no daba para más. Era 12, ¿no? No eran 12 el magazine. 12 minutos. No, eran 20 minutos. ¿20? El 20 en el que desarrollaron precisamente para que durara la... Para hacer... Creo que se hizo el desarrollo de los 20 minutos del magazine precisamente para que Alfred Hitchcock pudiera hacer esta película en una aparente sola toma. Sí, incluso aprovecha los muebles para que cuando pasa la cámara por detrás de los muebles es donde hace los cortes. Entonces, Exacto. Realmente nunca tienes la sensación del corte. Sí. Mira, nos están recomendando aquí una serie que se llama, que es de History Channel, la serie sobre los constructores de Estados Unidos. Dice, donde al inicio de la Segunda Guerra Mundial se unen los empresarios DuPont, Ford, Chrysler y un financiero para construir... o reconstruir Estados Unidos. Ha de estar buena, sí, sin lugar a dudas. Sí, debe estar padre. Y además en History Channel las cosas siempre tienen un tono muy a toda. Sí, 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 sí. A ver, Ana, pues otra pregunta, sí, ¿qué quieras hacer? Yo de recomendar, les recomiendo una con Nicole Kidman y Hugh Grant que se llama The Undoing. The Undoing, claro, una joya. Nada más que no recuerdo si está en HBO. Está en HBO. Se las recomiendo. Joya, y le iba a decir hace ratito, es una joya. Igual, es como de mis preferidas porque son 6 capítulos, muy buen guión, gran actuación, o sea, tiene como todo. A ver, Ana, ¿y películas? Porque tú no has recomendado películas, Ana. Ay, es que yo soy de gustos como muy, muy ligeros, muy, muy, muy light, si nos vamos a una película que para mí es de mis favoritas, con Jack Nicholson, se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Claro, Atrapados sin Salida. Es espectacular, Atrapados sin Salida, se me hace espectacular y la puedo ver no sé cuántas más veces. Me gusta con Meryl Streep y Clint Eastwood, Los Puentes de Madison. Qué belleza. Se me hace una maravilla. Si nos vamos a algo más light y la puedo ver cada vez que pase en la tele y está, me quedo viéndola, se llama Love Actually. Ah, claro. Oh, soy fan. Sí, se ve que no te gustan las comedias románticas. Me fascina. Está bien. Y otra está bien. Y yo creo que podría decir que todas las de Anne Hathaway, menos las del Diario de la Princesa, que esas sí las dejo a un lado, pero lo que es El Diablo Viste a la Moda, Pasante de Moda, me gusta Anne Hathaway y disfruto mucho a Sandra Bullock. Eso lo podemos hacer como la exclusiva del programa. ¿Te gusta Anne Hathaway y disfrutas a Sandra Bullock? Sandra Bullock. A ver, creo que la gente entendió perfecto a lo que yo me refería, al tío, ¿no? Yo te entendí. Estamos hablando perfecto. De actrices y películas. Estamos hablando de que somos gente decente, no como otros. Exacto. Yo voy a decir dos datos. Uno de la de, que a lo mejor no lo sabes, Ana. ¿Qué tienen en común? El Silencio de los Inocentes y Atrapados sin Salida y una película de Clark Gable de 1930 y tantos que se llama Sucedió una noche. ¿Qué tienen en común? Atrapados sin Salida. El Silencio de los Inocentes y una película de 1930 y tantos de Clark Gable que se llama Sucedió una noche. ¿Que tienen a un loco? No. No, incluso la de Sucedió una noche es una comedia romántica. Y yo creo, me atrevo a decir que creo que es el primer chick flick de la historia. Seguramente sí. Son las únicas 3 películas en toda la historia del cine que han ganado los 5 grandes Oscar: mejor película, mejor director,
mejor actriz, mejor actor y mejor guión, ya sea original o adaptado. En el caso de uh-huh. El Silencio de los Inocentes y One Flew Over the Cuckoo's Nest es guión adaptado, uh-huh. y en el uh-huh. caso de Sucedió una Noche es guión original. Son las únicas tres en toda la historia y las tres valen la pena. Sí, en la academia le llaman The Five Grand. The Five Grand. Son las okay. únicas tres. Ha habido okay. muchas que han estado cerca y no lo han conseguido. Entonces sí, sí vale la pena mencionarlo. One Flew Over the Cuckoo's Nest además vale, para la gente que nos está viendo, si pueden leer también el libro, vale mucho la pena también. Sí. El libro. Sí, es una a ver, muy buena película. Ahorita mencionó Ana la de Love Actually, que es esa película que dice que bueno, si la ve a la mitad empezada, faltándole poco, es de esas películas que si la ve, se engancha. ¿Tú tienes alguna así, uh-huh. Edgar? ¿Alguna película que con la que me enganche? Sí, así, de esas, aunque no sea la gran peli, pero te quedes y ya no la sueltes. Bueno, te voy a decir, y es recientona, The Greatest Showman. No la puedo pescar sí. porque me quedo. O sea, y lo peor, me pongo a cantar. Es de mis favoritas también. Es de mis favoritas también. Es mi karaoke personal esa película. Bueno, esa y ¿sabes cuál? Moulin Rouge. Moulin Rouge, donde la agarre, me quedo hasta que se acaba. Sí. Hace años no veo Moulin Rouge, qué buena era. Lloro al final a Nicole Kidman porque se muere. Sorry, sí, por el sí. Pero hasta el, o sea, le lloro y toda la cosa y ya. Los covers de esa y las composiciones musicales son neta de lo mejor que hay. ¿Eh? Sí. Bueno, por eso sí. Estoy esperando ya la de Elvis. Este año la película de Elvis Presley uh-huh. de Baz Luhrmann. Uh-huh. Sí, promete. Ya me, o sea, veo el tráiler y ya la quiero ver. Como dice ver. Ana, ya me llanda. Cuando anunciaron que iba a salir Tom Hanks, como conociendo como es Tom Hanks, dije, en una de esas lo sacan de Elvis y lo hace bien. Porque ya ese sí, cuate ya lo que sí. le aviente, pero no. Chocho, ¿es una película que veas y te enganches? Así que siempre, o sea, donde esté en cualquier momento... La hayas visto aunque sea 200 veces. No se deben a reír de mí, po. El Santo contra las Momias. No, Wedding Crashers. Ah. ¡Ay, qué padre! Soy archifan. La puedo ver en donde la encuentre, uh-huh, en el uh-huh. minuto que me la encuentre. Vince Vaughn y Owen Wilson. Owen Wilson y sale también el que sale en Silver Lining Book. Bradley Cooper. Ah, claro, sí, Bradley Cooper. Ajá. Y el papá, uh-huh. el papá de las niñas se llama Christopher Walken. Uh-huh. Ay, que hoy vi el anuncio que Christopher Walken va a salir de El Emperador en la segunda parte de Duna. Ok. Wow. Oye, ¿qué te iba a decir? O sea, ¿qué promete? Yo la película, déjame decirte cuál. No, es que todas esas películas me enganchan. A mí la de Dos Pícaros Sinvergüenzas. Ah, es una joya también. Esa película la vi en el cine, la compré, la veo cada vez que puedo. Si estoy triste la vuelvo a ver. Yo creo que es mi comedia de más favorita. Es de mis comedias favoritas. Y otra película que también yo creo que es de mis comedias favoritas y creo que tiene a los dos actores más guapos que han existido en la historia de Hollywood, El Golpe. Ay, wow, qué padre. Uf, a mí El Golpe me puede volver loco. O sea, ¿cuáles son tus otras películas, chochos? Pues es que todo ese tipo de cine simple, baboso, que no, ¿sabes? Que te hace olvidar el problema, me dan mucha risa. O sea, películas, a ver, volviendo un poco al tema de Jim Carrey. Es que a mí Dumb and Dumber me parece una absoluta joya. O sea, la primera. Ese tipo de cine, a mí ahorita puedes decir, güey, neta, ¿eso te gusta? ¿Loco por Mary? Loco por Mary. Por ejemplo, es que esas películas a mí me dan muchísima risa. Y todas las de los hermanos, ¿cómo se llamaban? ¿Farrell? Los Farrell. Qué buenas eran, pues eran simples, era pura estupidez, pero... Pero todas eran políticamente incorrectas. Exacto. Ya, claro, 100%, y era lo que decía Edgardo al principio del programa. Ya no vas a ver esas películas, no las vas a encontrar, o sea, el chiste incómodo... A ver, les puedo decir que yo no me acuerdo con quién fui a ver Loco por Mary, pero fueron momentos muy incómodos. Yo podría apostar con quién. Creo que yo también podría... Pero vamos a evitar pero no estoy, decirlo no estoy en público. No estoy 100% seguro. Seguro, pero, por la fecha seguro. Pero qué risa poderte aventar
una, o sea, que le digas a tu suegra, suegra, vamos a ver esta película porque puede estar entretenida y que te salgan con Loco por Mary. A mí me pasó, yo fui a ver la de The Black Swan con mi esposa y mi mamá. Híjole. Sí, y hubo un momento en que sí dije, ay, creo que esta película hubiera sido mejor no verla con alguna de las dos. Pero juntas no era ideal. A ver, Dapio, para antes de dos cositas rápidas que nos vamos a aventar. Sí. Edgardo. A ver. En lo que va del año. Ay, Ana. En lo que va del año, nos estamos hablando de enero al día de hoy. Si me voy, no es por pelada, tengo nada de pila y no tengo cargador. No te preocupes, rapidísimo. Dos películas de los últimos, de este año, que le quieras recomendar a la gente. Dos películas que le quiero recomendar a la gente. Una está a punto de salir, está a punto de estrenarse y que es impresionante. Y es una coproducción belga-mexicana que se llama La Civil. Esta película le fue increíblemente bien en Cannes. Estuvo en una cierta mirada del Festival de Cannes y le fue muy bien. Y es una película impresionante, impresionante, con Arcelia Ramírez. Okay. De verdad que es de esas cosas que dices, no lo puedo creer. Y otra también está por estrenarse en estos días, se llama Flea, que es un documental, una película animada fuera de serie, porque estuvo nominada para Mejor Película Animada, pero para Mejor Documental y también para Mejor Película Internacional. Es una verdadera maravilla. Yo tenía años de no ver un trabajo tan redondo y tan padre. Y creo que es... La recomiendo porque es cine que me dejó a mí como muy marcado por dentro. Las vi y me dejaron muy marcado. Chocho, ¿tú una del último año que quieres recomendar? ¿Que te haya gustado? Híjole, no sé, ¿eh? Fíjate que me ha tocado ver películas que... Recuérdenme quién ganó el Oscar a Mejor Actor, a Mejor Película, Coda. Coda me gustó. Volviendo un poco a lo que dice Edgardo, me llegó al corazón. O sea, me pareció conmovedora un poco. O sea, no tiene... Me gustó mucho El Poder del Perro. O sea, se me hizo que está densa, pero analizando luego algunos elementos me gustó. Híjole, me agarraste como en curva, ¿no? Ana, no te sabría decir. Aprovechando que todavía tienes pila. Sí, Penélope Cruz, Madres Paralelas. ¿Sí se llama Madres Paralelas? Sí. Esa no la he visto. Me fascinó. Y la que comentábamos, tío, recuérdame. Igual Penélope Cruz, Antonio Banderas. Competencia Oficial. Qué bárbaro. Ay, esa no la he visto. No, Edgardo. Se me pegó. Qué bárbaro. Y está por estrenar en plataformas esta semana, si no me equivoco. O la semana que sigue. Se me peló del cine. Imperdible. Oscar Martínez, Oscar Martínez, Antonio Banderas y Penélope Cruz. Uh-huh. Era una de las que yo iba a decir. ¿Cómo se llama? Competencia Oficial. Así, lo voy a buscar. Uh-huh. ¿Y qué otra, Ana? Y Madres Paralelas, Madres Paralelas. Con Penélope. Uh-huh. Sí, muy buenas las dos recomendaciones. Tú, tío. Pues mira, yo curiosamente hubiera mencionado la de Competencia Oficial porque me encantó, me reí como niño chiquito, aparte se me hizo una gran película. Uh-huh. Madres Paralelas también lo hubiera mencionado, pero me gustó mucho, voy a decirla, aunque no es el nombre comercial, uh-huh, pero como creo que se debe de haber llamado, El Norteño. Sí, The Northman. Claro, qué buena es, qué bárbaro, qué buena es. Qué cosa, me quedé, ¿cómo se llama?, impresionado. Y una película que vi este año y a mí me encantó, incluso las tengo empatadas, la mencioné, una es la de Licorice Pizza, la otra es la de Belfast. Las dos. Fíjate que si yo las pongo las dos en el mismo anaquel, la que me llevo es Licorice Pizza. Sí. Más que Belfast. Sí, las dos me encantaron. Las con Belfast es que es demasiado Roma, ¿sí? De repente la siento que es demasiado Roma. Y no jabón. Pizza tiene un sabor muy rico. Bueno, digamos, es más fácil identificarse con el personaje de Licorice Pizza que con el personaje de Roma. Digo, de Belfast. Perdón. No te preocupes.
Oye, Dagro, rápido. Tú sabes que los programas nos gusta enlazarlos uno con otro a través de una pregunta, ¿no? Sí. Que es la pregunta enlazada. Entonces, lo primero, como siempre, es ¿qué pregunta le dejas al invitado de la próxima semana? O invitada. Muy bien. Estamos a tiempo. La pregunta es esta. ¿Estamos a tiempo para cambiar el rumbo en este momento de nuestro país? ¡Ah, oh, qué buena pregunta! ¡Joda! ¡Qué buena pregunta! Vamos, hablando de cine, ¿no es cierto? Buenísima. Se aplica todo. Aplica todo. Te vamos a poner la que te dejaron a ti. Si no la escuchas, a te ver. La repetimos. Es larga, pero yo creo que sí la vas a escuchar ya. ¡Santo Dios! Un pequeño preámbulo. Cuando de repente veo a la gente que dice, es que voy a ir a una entrevista a trabajo, es que voy a ir a una cita, es que voy a ir a... ¿Qué hago, no? Y me encanta porque la gente con la mejor intención, pero lo que le recomiendan siempre es como, sé tú mismo, te van a amar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto debes de ser tú mismo y hasta qué punto no? Yo creo que tiene uno que ofrecer una versión, digamos que cuidada de lo que uno es. Porque no puede uno llegar, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y soltar el sí es que así soy, sin conocer el contexto en el que te vas a mover, ¿no? O sea, porque de repente me parece una falta de consideración al otro. Yo creo que tiene uno que encontrar el punto en decir, bueno, ¿cuáles son las partes de mi personalidad que funcionan para este trabajo? Y siempre y cuando digamos que este estira y afloja entre el empleo y yo, no sea demasiado pesado para mí. O sea, no tenga yo que renunciar a ser yo para eso. Si tengo que hacerlo, pues ese trabajo no es para mí. Pero tampoco tiene que ser que el trabajo se adecue o el medio se adecue a mí, porque este tipo solamente se levanta a las 11 de la mañana y entonces yo quiero un trabajo en el que entre a la 1 de la tarde. Yo creo que hay que encontrar un punto medio, ¿no? Saber hasta qué punto mi personalidad funciona para el trabajo en el que me están llamando. No, me parece muy interesante porque ahora sí que te fuiste, en el mejor sentido, luego por el mejor punto medio, ¿no? Pues sí, digo, no me gustaría porque yo he tenido una fortuna en la vida. Nunca he trabajado en nada que no me guste. O sea, siempre he trabajado en únicamente cosas que a mí me llenan, que a mí me gustan, pero también creo que he tenido que transigir un poco en algunos puntos de personalidad, ¿no? Porque no todos los entornos están hechos para se tienen que modificar, se tienen que modificar para favorecerte a ti. Creo que tiene que ser un punto medio. Oye, muy, muy buena, muy, muy buena respuesta. Edgardo, aunque no lo creas, eres de nuestros estereotipos honorarios favoritos. No, cuando estuviste la primera vez, nos encantó el programa contigo. El día Que él deje su pregunta a mi tío, por favor. Ya la hice. Ah, una pregunta. Ya, sí, ya, perdón, extraña. Soy bien complicada. Por eso me quedé. Pero te tenemos paciencia, Ana, no te preocupes. Gracias. Paciencia. Gracias. Entonces decía que después de ser abruptamente interrumpido. No, no es cierto. Que eres de nuestros estereotipos. ¿Qué tal todos así? ¿Qué tal? O sea, sí, como de, ay, ¿qué va a pasar? Ya la hizo. O sea, ¿qué te pasa? Tranqui, no pasa nada, Ana. Es el momento de cambiar el rumbo, Ana. Al mejor cazador se le va la liebre. Y cuando tuvimos el programa de los Oscar, aprovechando el momento que hicimos un programa especial y salió literalmente al vapor, estuviste ahí para nosotros y te lo agradecimos muchísimo y siempre has estado. Eres alguien que apreciamos mucho y habíamos ya en el primer programa te habíamos dado nuestro diploma en el que te convertíamos en nuestro estereotipo honorario, pero hoy queremos ir un paso más allá. Y hoy queremos darte con muchísimo cariño, de verdad, de todo corazón, queremos nombrarte
estereotipo de oro. Ay, muchas gracias. Qué emoción. Ay, Edgar, no, me caes bien. Ahorita te lo hacemos llegar y de verdad, Edgardo, muchísimas gracias. No tengo más palabras que darte las gracias. Yo al contrario, muchísimas gracias. De verdad que no tengo más que agradecer que las atenciones y el ambiente ha sido maravilloso, de verdad. Yo ya quiero más. A ver cómo no le hace, diga más. Pero yo quiero regresar. No, sí. Nos rayan apuntado, estos programas de cine. La verdad es que nos rayan porque además, voy a hablar del lado de estereotipos, nos raya el cine, nos raya las series, nos raya hablar de este tema y nos podemos estar horas. Y qué mejor que con una persona que de verdad conoce del tema. Claro. Eres tú, te agradecemos enormemente. Muchas gracias. De verdad que yo les agradezco a ustedes. Y pues bueno, lo bueno es que el verano apenas comienza. Vamos a tener titipuchal de películas y de cosas. Entonces vamos más adelante ya podremos hacer un recuentillo de cómo vamos y qué cosas buenas hemos visto. Algo va a pasar en este ambiente del cine seguramente y vamos a seguir hablando de ello. Seguro. Ana, ¿algún comentario? No, pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, Edgardo. Y ya apuntado para las siguientes, porque este tema siempre va a dar para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. ¿Y Chochos, a quién vamos a tener la próxima semana, Chochos? La próxima semana vamos a tener a Marisol Ojeda. La verdad es que vamos a tratar un tema que creo que nos interesa a todos, que es, vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar de la Afore, vamos a hablar de todo ese tema, que es un tema del cual nos tenemos que preocupar, pero también nos tenemos que ocupar. Desde ya. Desde ahora ya. Saber a quién acercarnos. Entonces, no se lo pierdan el próximo jueves 19 a las 7 de la noche. Ya saben, el 19 a las 19. El 19 a las 19. Eso. Y tío, tú nos tienes que decir algo de las plataformas. Nos tienen que ver en YouTube. Tenemos que tener más seguidores, más likes, todo. A toda la gente que nos está viendo, denle like al canal de YouTube, comenten, compartan. Este programa está lleno de recomendaciones, ¿no? No pueden dejar de recomendarlo y compartirlo con sus 10,000 mejores amigos. Y si tienen enemigos, recomiéndenselos y a partir de ese momento ya van a ser sus amigos. Qué mejor manera de hacer amistad que recomendando un programa como Estereotipos. Y más cuando está Edgardo con nosotros. Piensen en que nosotros también nos gusta comer caliente 3 veces al día y es la única manera de lograrlo. Entonces, denle like, comenten, compartan, háganlo por nosotros. Vean, está clamando el pobre perro porque no le da. La campanita. La campanita para que les avise que ya hay nuevo programa. Todo, totalmente todo de acuerdo. Bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, agradecerle a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que estuvo haciendo comentarios ahorita en las redes, darles las gracias. Hubo recomendaciones por ahí también, pues acérquense a verlos, el chat se queda el programa en Facebook también, y ya saben, va a haber un programa próximamente otra vez con Edgardo, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Bye.